Hola amigos, ¿qué tal? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarlos en otra emisión de Derecho para Todos. Su servidor Rodrigo Guerra, director general de Guerra Wong y Asociados Abogados. Pues bueno, en esta ocasión tengo el gusto y el honor de compartir este programa, este espacio con un buen amigo, alguien a quien conozco desde hace ya varios años, que independientemente de que no siempre hemos coincidido, bueno, ahí estamos en contacto en las redes, es el maestro Juan Pablo Evangelista Tenisa, excelente abogado penalista, especializado en la asesoría jurídica. Juan Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. No, muy amable, es un honor estar aquí contigo en tu despacho y platicar de este tema que es muy importante para muchas personas, para muchas víctimas del delito, y pues vamos a platicar sobre el funcionamiento del asesor jurídico en todas y cada una de las etapas del procedimiento en materia penal. Excelente, excelente. Pues realmente ese es el tema que vamos a abordar. El hablar de asesoría jurídica en materia penal, bueno, primero nos lleva precisamente a comprender en sí un poco el proceso penal, identificar la figura del asesor jurídico ya dentro de este proceso y una serie de especificaciones y tecnicismos que, bueno, sé que nos vas a poder platicar. Pero bueno, claro. Independientemente de eso, me gustaría compartirles una breve reseña del maestro Juan Pablo. Juan Pablo Evangelista Tenisa es licenciado en Derecho. Cuenta con especialización en asesoría jurídica por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia. Ha sido parte del seminario en el programa de formación inicial para asesores jurídicos de víctimas en el sistema penal acusatorio. Entre diversos talleres que ha tomado se encuentra la valoración de la prueba, medios de impugnación en el sistema penal acusatorio, medios alternos de solución al conflicto en materia penal, violencia de género, derechos humanos y presunción de inocencia. Bueno, realmente esto es una parte de todo el conocimiento y aprendizaje que has tenido a lo largo de tu carrera, estimado Juan Pablo, pero para aprovechar el tiempo me gustaría que nos platicaras primero qué es un asesor jurídico dentro del proceso penal. ¿Cómo podríamos definir esta figura para poder arrancar de ahí? Muy bien, mira, el asesor jurídico es un sujeto procesal en este sistema de justicia actual. Su función, su principal función que tiene es la orientación, la asesoría y la representación de la víctima del delito, víctima directa o indirecta, según sea el caso. Y su función es ir de la mano en el procedimiento penal con la víctima para que la víctima en algún momento, si acredita la responsabilidad al investigado, obtenga una reparación del daño, que es uno de los derechos primordiales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok. ¿Podríamos entonces decir que el asesor jurídico es una parte obligada dentro de este triángulo o dentro de estos elementos procesales en la materia penal? Actualmente el asesor jurídico pues representa los derechos, los intereses de la víctima del delito. Es un derecho que tiene la víctima actualmente y su fundamento constitucional está en el artículo 20, apartado C, fracción primera, que es recibir orientación y asesoría jurídica. En ese artículo constitucional, que es el 20, apartado C, pues vienen diferentes derechos a los que tiene la víctima, ¿no? Uno de ellos es recibir la orientación y la asesoría jurídica de un asesor jurídico para que durante el procedimiento penal, pues cualquier duda, cualquier impugnación, cualquier recurso, él pueda ir más allá de lo que lo pueda limitar a lo mejor alguna determinación del Ministerio Público, ir a una etapa intermedia, a una etapa de juicio, a una etapa de investigación complementaria, según sea la etapa del procedimiento en la que nos encontremos, ¿no? Ok. Tengo una pregunta para ti hasta este momento. El asesor jurídico, tú me dices que encuentra sustento constitucional en el artículo 20.
apartado C, exacto, que es el que habla de los derechos de las víctimas u ofendidos del delito. Me gustaría que nos compartieras qué es una víctima o el ofendido de un delito. Bueno, como bien lo comentaba, la Ley General de Víctimas considera que hay dos tipos de víctimas, valga la redundancia. La víctima directa, que es la persona en la que se ve afectada su esfera jurídica, ya sea en el aspecto patrimonial, físico, psicoemocional, y en donde incluso en algunos delitos la dignidad humana, ¿no? Pero, por ejemplo, un asunto donde hay víctimas indirectas, pues el mejor ejemplo es un homicidio, ¿no? Un homicidio donde pudo haber sido culposo, doloso, pero hay personas que, si el de cuyus tenía familia, pues esas personas son consideradas víctimas indirectas. Es aquella persona que no se resiente de manera directa en su esfera jurídica, pero por alguna cuestión se ve reflejado en terceras personas que se consideran víctimas indirectas. Juan Pablo, ¿hay alguna diferencia entre víctima indirecta y ofendido? La diferencia más importante es que antes se conceptualizaba al ofendido en el sistema de justicia anterior, lo que era la averiguación previa, donde incluso la Carta de Derechos que nos daba el agente del Ministerio Público, de cualquier fiscalía, de cualquier entidad del país, aquella persona donde no se veía agraviada de manera personal, y la definición que nos da la Ley General de Víctimas de la Ciudad de México y la Ley General de Víctimas a nivel nacional, por decirlo así, es aquella persona en la que se ve resentido un derecho, si no es cierto que de manera directa se ve resentido un derecho como una cuestión en donde verificamos que no resiente el daño en su esfera jurídica, ¿no? Primordial. Es decir, no de manera directa, perdón, pero sí, bueno, claro. Aquel que no le recae la conducta delictiva de manera directa, pero que sí lo resiente, se puede considerar como la víctima indirecta. Exactamente, así okay. Podríamos definirlo. ¿Qué mejor? lo definiste mejor que yo, incluso, creo que, no, que no yo. No creo. Pero es una cuestión donde se puede diferenciar a lo que es un ofendido, una víctima directa y una víctima indirecta, ¿no? Excelente. Ahora, al ser un derecho, ¿el Estado está obligado en otorgar, en dar la asesoría jurídica a todo tipo de víctimas? Las fiscalías, el Ministerio Público actualmente, que es el órgano investigador, está obligado a designarle a la víctima un abogado, una orientación técnica, un asesor jurídico, para que durante el procedimiento penal, por ejemplo, pueda resolver, pueda representar, pueda impugnar, pueda realizar actos en pro, en beneficio de la víctima, ¿no? Eso es muy importante porque la víctima en ocasiones, pues no todos son abogados, ¿no? La víctima, a pesar de que en ocasiones hemos tenido víctimas que son abogados, pues se necesita de un especialista que pueda solicitar actos de investigación al Ministerio Público y con ello conlleve a la reparación del daño, que es el derecho primordial que tiene una víctima del delito, ¿no? Ahora, entonces, si esta protección que se da a las víctimas a través del asesor jurídico es reconocida por el Estado y se les concede, el Estado lo otorga. Me imagino que te estás refiriendo a que existen asesores jurídicos públicos y privados. Desde luego, al igual que los defensores, pero desde el lado de la trinchera de la asesoría jurídica, existen asesores jurídicos privados en donde el ciudadano puede pagar los honorarios del asesor jurídico. Okay. O bien, si no cuenta con recursos o en ese momento es imposible conseguir un abogado privado, pues el Ministerio Público tiene la obligación de hacer un llamado a la Coordinación
de atención a víctimas para que esa persona no se vea vulnerable o no se le vulneren sus derechos como víctima del delito, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de delito, sea un delito patrimonial, un delito sexual o de cualquier otro tipo de delito en donde se dañe la esfera jurídica de la víctima, ¿no? Excelente. Me surgen muchas preguntas que te quiero hacer. Sí, claro. Independientemente de recordarle a todo el público que nos sigue que cualquier duda o comentario nos lo hagan llegar y como a todos los invitados que tenemos, muchas gracias aquí en el programa, pues te voy a comprometer a que nos ayudes a resolver todas las dudas, aun cuando sí, claro. dentro del programa no nos dé tiempo, pues bueno, tengamos claro. la oportunidad y la apertura para poder aclararlas. Claro. Quiero hacerte un cuestionamiento más. Entiendo entonces que el Ministerio Público, hablando de una etapa de investigación, que es la etapa inicial, como sí, lo claro. sabemos, para llevar a cabo, en donde surge o donde inicia el proceso penal, el Ministerio Público es la figura encargada de investigar precisamente la comisión del delito. Exacto. Después del Ministerio Público tenemos dos partes, el sujeto activo y el sujeto pasivo, si lo podemos mencionar de esta sí, manera, claro. en el entendido de que el sujeto activo es aquel que comete el delito, que será el imputado. Exacto. El sujeto pasivo es la víctima, sea directa o indirecta, pero cada uno de estos tiene derecho a ser representado. Voy a lo siguiente, el imputado, o en este caso el acusado, el señalado, para utilizar los términos Sí, correctos, claro. tiene derecho a su defensor, a la defensa, que Desde puede ser luego. pública o privada. Pero a su vez la víctima tiene derecho al asesor jurídico, que también puede ser público o privado. Desde luego. El principio es el mismo, es decir, aquel que no pueda o no quiera contratar un defensor privado o un asesor jurídico privado tiene acceso a la defensa o a la asesoría jurídica pública. Desde luego, cualquier ciudadano pudiese que tuviese una calidad como víctima o como investigado, desde luego que el Estado tiene la obligación de designarle a un asesor jurídico o, en su defecto, a un defensor público, ¿no? Ok, excelente. Perdón. Si avanzamos un poco, ya tengo varias preguntas, pero bueno, quiero irte las planteando sí, claro. con un poquito de orden para dar continuidad al tema. ¿En qué momento inicia el trabajo del asesor jurídico en un proceso penal? Bueno, el trabajo del asesor jurídico inicia desde que la víctima requiere a un asesor jurídico, ya sea público o privado. Perdón que te interrumpa, pero para eso significa que debe de instaurarse una carpeta de investigación. Es decir, a partir de que surge una carpeta de investigación por medio de una denuncia, de una querella o de la investigación oficiosa, ¿es a partir de ese momento en el que se involucra el asesor jurídico? ¿O puede ser antes, perdón? Puede ser, depende. En ocasiones, si es un delito flagrante, pues vaya, no vas a tener un abogado de manera inmediata para que te pueda asesorar, a menos de que tengas a un amigo por coincidencia que en el día del hecho de que ocurre un delito, pues te pueda orientar contigo, o asesorar, claro. ¿no? Uh-huh. Pero es muy importante que en ocasiones algún amigo, algún conocido te comenta, oye, es que me defraudaron, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? La orientación es ve e inicia una carpeta de investigación, presenta una querella por el delito de fraude y de ahí vas para adelante, ¿no? Un delito de despojo, abuso de confianza, llámese el delito en donde exista una víctima, debe de tener su asesor jurídico. Okay. Y la situación es que el asesor jurídico técnicamente pueda orientar y asesorar a la víctima desde el inicio de que le va a ser de conocimiento al Ministerio Público un hecho que se pueda considerar delito, pues las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que son muy importantes y que se van a verificar incluso hasta en una etapa de juicio, ¿no? Entonces, okay. Esa es la función importante del asesor jurídico, que pueda vislumbrarle a la víctima que debe describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Oye, me golpearon. Detallarlo, especificar. Detallar, especificar, eso es un aspecto muy importante en una denuncia, una querella, pero que a veces las víctimas pues no saben o en el primer momento pues no se crean a lo mejor con la capacidad por el hecho victimizante de,
de poder narrarle al Ministerio Público la circunstancia de modo, tiempo y lugar, ¿no? Estoy de acuerdo. Es decir, en ese momento la víctima no tiene la cabeza, si lo pudiéramos plantear de manera más coloquial, ¿no? No tiene la cabeza, no tiene la tranquilidad o el control suficiente para narrar los hechos de manera adecuada. Desde luego. Podemos hablar entonces que esta cuestión de el asesor jurídico, el apoyo que da a las víctimas también es una cuestión completamente técnica. Es decir, ¿el asesor jurídico debe ser abogado? Debe ser abogado, licenciado en Derecho. Obligatoriamente debe ser abogado o licenciado en Derecho. Desde luego, debe ser una persona titulada que cuente con una cédula profesional para poder verificar la defensa o la, está asesor, capacitado. La asesoría jurídica técnica y de ahí ir para adelante, ¿no? En el procedimiento penal. Te comentaba, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en una denuncia, una querella son muy importantes, uh-huh. Incluso en otras materias, ¿no? En un despido, en alguna demanda civil, las circunstancias detalladas del hecho son muy importantes. Sí, son indispensables. Exactamente. Uh-huh. Oye, ¿no? Dos preguntas que nos plantean y que me gustaría nos ayudaras a responderlas de manera breve para poder continuar. Te las planteo las dos y sí, me claro. Ayudas, por favor. La primera es, ¿qué tanta confianza se le debe tener a mi asesor jurídico? La segunda es, ¿el asesor jurídico es otorgado en caso de ser público por el Poder Judicial o por la Fiscalía? Son las dos preguntas que nos hacen y me gustaría que nos ayudaras, por favor. Sí, claro. Bueno, vamos a contestar la segunda pregunta. Uh-huh. El asesor jurídico actualmente en la Ciudad de México y en diversas entidades federativas del país, pues es designado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito de cada entidad federativa, ¿no? ¿Esta comisión de quién depende? Depende directamente del Estado, de la entidad federativa, okay, en la que nos encontremos, ¿no? Uh-huh. Estamos en la Ciudad de México, hay un trance en el 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pues hasta 2024 ya debe de estar funcionando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahorita está funcionando para delitos de alto impacto, como lo es feminicidios, homicidios, secuestros. ¿De alto impacto, podríamos decir? Uh-huh. Ok. Oye, entonces, ahorita estamos en un periodo de vacatio legis, si lo compartes conmigo, hasta el 2024 del que debe de implementarse por completo esta reforma en materia de víctimas. Exactamente. A nivel nacional. Hay una transición. Actualmente, quien designa al asesor jurídico público en la Ciudad de México es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, okay, o en su defecto la Comisión Ejecutiva. Uh-huh. Pero cualquiera de las dos autoridades tienen esa obligación de designar a las víctimas un asesor jurídico público en este caso, ¿no? En este caso, ok. ¿Qué tanta confianza se le debe de tener al asesor jurídico? Vaya, es muy importante, ¿no? Si los abogados públicos son generalmente están capacitados porque a diario tienen la praxis con diferentes tipos de delitos, uh-huh, diferentes tipos de conductas delictivas descritas en el Código Penal, como puede ser fraude, abuso de confianza, cualquier tipo de delito, homicidios. Es muy importante depositar la confianza en su asesor jurídico. ¿Por qué? Pues porque es un experto en lo que se desempeña, en solicitar actos de investigación. Cada delito requiere de actos de investigación diferentes, diversos, y a veces la víctima pues, no puede reproducirlos en una comparecencia con el Ministerio Público, uh-huh, pero el asesor jurídico los puede proyectar por medio de un escrito hacia el fiscal, hacia el Ministerio Público, e incluso solicitar audiencias por las omisiones en caso de que el Ministerio Público no realice esos actos de investigación. Bien, Juan Pablo, pues bueno, otra de las preguntas que estamos recibiendo es, ¿debo confiar en mi asesor jurídico y qué tanta confianza le tengo que dar a mi asesor jurídico? Vaya, sea público o privado. Sí, vaya, el confiar en tu asesor jurídico es muy importante, ¿no? Consejo para la víctima, hay que ser paciente en todo el procedimiento, desde que se integra la carpeta de investigación
Hay que tener paciencia porque aunque la Constitución y nuestras leyes digan que nuestra Justicia justicia es debe ser pronta y pronta y expedita. expedita, pues vaya, eso es letra muerta, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En nuestro país. Pero hay que tener paciencia, hay que confiar en el asesor jurídico y por algo lo contratas o por algo te lo designaron, ¿no? Pero siempre hay que confiar en tu asesor jurídico y si ves que de plano tu carpeta de investigación no avanza, que no te realiza algún escrito, que no incorporan datos de prueba, entonces sí hay que preocuparse, pero hay que, uno de los derechos de la víctima es tener acceso a los registros de investigación y entonces, aunque tú vayas y te consideres al MP sin tu asesor jurídico, el MP tiene la obligación de darte acceso a los registros de investigación, a la carpeta, ¿no? Ok, bueno, solamente espera el tiempo en el que te pueda atender, ¿no? Porque es Exactamente, ahí. hay que No, esperar también al vaya, no se Ministerio trata. Público. Y creo que debemos ser muy honestos, ¿no? Y muy claros. Entiendo y reconozco, al igual que tú, que el principio de justicia pronta y expedita no se lleva al pie de la letra, pero tampoco es culpa de los servidores públicos, ¿no? Es también consecuencia de las cargas de trabajo, en este caso, las cargas de carpetas de investigación que se tienen en general. Sin embargo, también hay que actuar de manera adecuada, ¿no? Si quiero acceder y revisar, no sé, la carpeta de investigación, por lo menos sacar una cita, ¿no? O estar agendado para poderlo hacer, porque de otra manera, tanto se complica la víctima como se complica el servidor público, en este caso el Ministerio Público. Siguiendo con el tema, ¿me podrías enlistar de manera breve qué actividades, qué actos lleva a cabo el asesor jurídico? Bueno, el asesor jurídico puede simple y sencillamente dar una orientación jurídica, puede asesorar a la víctima, puede representar a la víctima. El representar conlleva muchas cosas, ¿no? Realizar escritos, impugnar determinaciones del MP, solicitar la reparación del daño, con datos de prueba que sean viables y oportunos y que te dé la víctima, ¿no? Porque tú como asesor jurídico puedes tener 10 carpetas de investigación, pero en ningún hecho estuviste involucrado, ¿no? Como asesor, como órgano técnico. Entonces, quien te debe dar o proporcionar esos datos de prueba es la víctima, ¿no? E incluso en el hecho, ¿no? Vamos a suponer un incidente de tránsito de vehículos, ¿no? Pues hay cámaras públicas, cámaras privadas, que por el momento, en el momento del hecho victimizante, pues la víctima no tiene esa cabeza para ir más allá o analizar Identificar esos datos, ¿no? para la reparación del daño, ¿no? Para que se esclarezca el hecho que investiga el MP. Entonces, tienen que estar completamente coordinados, vinculados, tanto la víctima como su asesor jurídico. Es decir, el asesor jurídico, como un órgano técnico, si lo podemos plantear de esta manera, sabrá tomar las decisiones y determinar qué elementos son indispensables para que pueda continuar la carpeta de investigación. Pero no significa que el asesor jurídico esté cruzado de brazos, es decir, perdón, que la víctima esté cruzada de brazos. A lo que voy es que si el asesor jurídico necesita el apoyo de la víctima, pues la víctima le tiene que proporcionar esto que tú mencionas, ¿no? La información específica que se llegue a requerir para que se puedan generar esos datos de prueba que se van a presentar en la carpeta de Desde investigación. luego, desde luego. En ocasiones, reitero, por el hecho victimizante, la víctima está conmocionada, está pensando en otra cuestión, a lo mejor su salud, porque en un incidente se vio lesionada y lo más importante es que se atienda, ¿no? Y posteriormente, el asesor jurídico pues va a solicitar pues, que a lo mejor se soliciten las cámaras privadas, las cámaras públicas, una inspección por parte de la Policía de Investigación. Que se dé intervención a peritos en criminalística, en fotografía, en diferentes materias para el esclarecimiento del hecho. Entonces, es muy importante que la víctima pueda confiar en su asesor jurídico y que ese asesor jurídico pues tenga esa experiencia para poder llevar a la víctima a que obtenga su reparación del daño, ¿no? Bien, Juan Pablo, entonces, siguiendo con el desarrollo del tema,
Hay que dejar completamente en claro que el asesor jurídico como tal es la cabeza técnica, es el profesionista que va a lograr que las intenciones o pretensiones de la víctima prosperen y no solamente se integre una carpeta, sino que se judicialice y a la postre se dicte una sentencia condenatoria, que a fin de cuentas es realmente lo que se busca. Bueno, probablemente dejando a un lado las soluciones alternas o las formas Exactamente. anticipadas en materia penal, ¿no? Pero Desde bueno, luego. la intención como tal y el fin del asesor jurídico es velar por los intereses en general de la propia víctima. Exactamente. Hay que tener en claro que a veces la víctima quiere una reparación del daño, pero no hay datos de prueba que den para obtener esa reparación del daño, que no son viables, que hay datos de prueba que no son viables y oportunos, y por consecuencia vamos a tener una determinación por parte del Ministerio Público del archivo o el no ejercicio de la acción penal, ¿no? Oye, o incluso no siempre procede la reparación de daño, ¿estás de acuerdo? Que Exactamente. también eso es algo que debemos de dejar en claro a las víctimas, me imagino. Es importante especificar, bueno, en este caso sí procede la reparación de daño o no procede la reparación de daño. Desafortunadamente hay hechos victimizantes en donde los datos de prueba no van a lograr que se obtenga una reparación del daño. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había cámaras públicas ni privadas, no hay datos de prueba que acrediten en general el delito, ¿no? La responsabilidad de una persona. Eso por, vaya, cada delito tiene una particularidad y en cada delito hay actos de investigación que se tienen que solicitar y que son importantes, que no es lo mismo solicitar una inspección en un despojo o una pericial en materia de cerrajería en un despojo que un dictamen de psicología en un delito sexual, ¿no? Oye, en aquellos casos en los que sí procede la reparación de daño, ¿el asesor jurídico está facultado para cuantificar la reparación de daño? El asesor jurídico no va a cuantificar. Él se ¿Puede tiene. plantear, puede proponer? Puede proponer una posible cuantificación, pero vamos a necesitar de peritos en materia posiblemente de contabilidad, de evaluación, depende de la particularidad del delito y también depende mucho de los datos de prueba que tenga la víctima, si erogó gastos funerarios, si a partir de que sufrió el hecho victimizante dejó de percibir ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quien lo va a cuantificar es un perito en materia de contabilidad, a lo mejor se va a robustecer con un avalúo, etcétera, etcétera, ¿no? Para al final, pues, obtener una posible reparación del daño. A lo mejor la víctima va a decir, es que no es el 100%, ¿no? Porque mi marido lo atropelló el camión de Sabritas, ¿no? Y para mí el valor de mi familiar pues no tiene un valor, una Una reparación del daño, cuantificación, ¿no? claro. Entonces hay cosas que desafortunadamente la ley todavía no puede reparar a la víctima o no da para que se complemente una reparación, una satisfacción real hacia una víctima indirecta, ¿no? Por decirlo así en este caso. Excelente. Juan pregunta. ¿El asesor jurídico acompaña a la víctima en todas y cada una de las etapas del proceso penal? Es una obligación del asesor jurídico estar en todas y cada una de las etapas del procedimiento con la víctima del delito, ¿no? Llámese etapa de investigación inicial, complementaria, en una confronta. Pero llega al juicio, a la ejecución, llega incluso a esas etapas, es decir, ejecución, medios de impugnación ordinarios, extraordinarios. Desde luego, sí, desde la denuncia o la querella hasta la resolución o hasta la ejecución, ¿no? De una resolución en materia penal, ¿no? Excelente. Al juicio de amparo también, ¿no? ¿Qué pasa si tú como asesor jurídico adviertes que el Ministerio Público no está haciendo el trabajo adecuado? Es decir,
no se están desahogando los actos de investigación necesarios para poder llegar a la judicialización de la carpeta. Bueno, hay parte de del trabajo y la función del asesor jurídico es orientar, asesorar a la víctima, ¿no? Okay. Y entonces en esa labor que tiene, pues tiene que hacerle hincapié a la víctima, pues que si no hay datos oportunos y viables, pues no se va a obtener una reparación del daño, desafortunadamente, ¿no? Pero la víctima puede decir, oiga, pero es que traje 5 testigos, traje 8 testigos del hecho, pero la entrevista que rindió ante el Ministerio Público, ese testigo no es funcional para efectos del derecho penal, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no van a acreditar el dicho de la víctima, ¿no? En cuanto a las circunstancias, modo, tiempo y lugar. Porque a lo mejor la víctima en su primer declaración manifestó un hecho en la ampliación, lo verificó, pero sus testigos no son contestes, no verifican lo que dijo la víctima en un primer momento, ¿no? ¿Son testigos de oídas, como se les conoce? Posiblemente sea de oídas o hay gente que le dice a las víctimas, oye, ¿va a ser mi testigo? Sí, yo voy y soy tu testigo. Y cuando llegan, desconocen o les da miedo por alguna circunstancia manifestar lo que vieron, ¿no? Y dicen, yo ya no puedo, se me olvidó, yo no sé qué hago aquí, ¿no? Nada más me dijo que viniera, pero ya no le dice más al personal ministerial. Que es ahí donde, ¿no?, se nos caen esas testimoniales. Entonces, los asuntos, pues, el asesor jurídico, pues, no puede estar en la entrevista del testigo porque si no se vería viciada esa entrevista, ¿no? Hablando de la entrevista, una pregunta un poquito más técnica que nos plantean. ¿Se pueden presentar o exhibir las entrevistas de los testigos por escrito? No se pueden presentar las entrevistas por escrito porque se viciaría la naturaleza del testimonio del testigo, ¿no? E incluso, pues, podemos presentar entrevistas de la víctima por escrito, pero susceptible de ratificación, no así en el aspecto de los testigos, ¿no? Ok. Eso es, hay que tenerlo muy claro. E incluso hay abogados, asesores jurídicos que van e intentan hacer eso, pero les dan palo, ¿no? Como decimos en el argot jurídico, ¿no? Juan Pablo, ¿se puede revocar al asesor jurídico, sea público o particular, si yo no estoy a gusto, si yo considero que mi asesor no está haciendo el trabajo necesario? ¿Se puede revocar y solicitar la asignación de uno distinto en caso de que sea público o contratar uno distinto en caso de que sea privado? Desde luego, si la víctima inició con un asesor jurídico público, en cualquier momento puede revocarlo por un asesor jurídico privado o viceversa, ¿no? Sea la razón por la que la víctima quiera revocar a su profesionista técnico para realizar su orientación, asesoría y representación, ¿no? Excelente. Oye, entiendo entonces que, bueno, me gustaría saber tu punto de vista. En aquellos casos en los que realmente está constituida, porque bueno, retomando que el derecho de la asesoría jurídica a favor de la víctima es un derecho tal cual, entiendo que no es obligatorio que exista un asesor jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Actualmente no es obligatorio. Incluso en las entrevistas que realiza cualquier MP en cualquier entidad o cualquier localidad, le pregunta previamente a la víctima si desea estar acompañada de su asesor jurídico, porque puede ser privado o público, según sea el caso y la designación de la víctima. Pero vaya, el MP todavía tiene esa responsabilidad de que, en dado caso de que la víctima no desea ser asistida por un asesor jurídico, pues él represente en parte a la propia víctima. A la propia víctima, claro. Sin favorecer a la misma, ¿no? Porque el MP no debe de estar... Sí, debe de prevalecer la imparcialidad ahí. Exactamente. De hecho, es uno de los principios de... A lo mejor no del sistema de justicia actual penal, pero sí que deben regir el actuar del Ministerio Público, ¿no?
Entonces, vaya, a lo que quería llegar es lo siguiente. Tú que a diario realizas estas funciones de asesoría jurídica en materia penal, ¿sí adviertes que en aquellos casos en los que participan los asesores jurídicos existe más formalidad y más técnica en tanto en la etapa de investigación como la intermedia, juicio, etcétera? Vaya, ¿sí se advierte una diferencia en aquellos casos en los que está integrado o en los que participan totalmente los sujetos procesales en la materia penal y en aquellos casos en los que podríamos decir se está cojeando por la falta de un asesor jurídico? Desde luego que hay una diferencia, ¿no? En ocasiones las propias víctimas van como borreguitos sin rumbo y al final de cuentas, pues el MP les dice, ¿sabes qué? Mejor te voy a designar un asesor jurídico para que seas orientado y representado, ¿no? En ocasiones la carpeta se ve determinada por un ejercicio de la acción penal, un archivo temporal, una judicialización, etcétera, ¿no? Pero si tú eres víctima y tu carpeta se fue al archivo, por alguna razón se tomó esa determinación. Entonces, si tú tienes un dato de prueba oportuno y viable, hazlo de conocimiento a tu asesor jurídico para que por medio de un escrito solicite la extracción de la carpeta y poderle dar continuidad a tu asunto, porque al igual y puedes tener una reparación del daño, pero te falta perfeccionar a lo mejor por un testigo, incorporar un dato de prueba que no haya sido valorado previamente por el MP, o si el MP no ponderó tus datos de prueba, e incluso lo puedes llevar a juez de control, el MP tiene 3 días para contestar tu escrito, ¿no? Y en ocasiones ellos ponen muchos pretextos porque dicen que tienen mucha carga de trabajo, ¿no? Los juzgados familiares también tienen carga de trabajo y hay acuerdos, ¿no? En la fiscalía desconozco por qué a veces el MP se retrasa, si hay una carga de trabajo importante, pero vaya, en juzgados familiares también hay muchos asuntos y hay un acuerdo, ¿no? Y en términos del 129 del Código Nacional, el MP tiene esa obligación, ¿no? Excelente. Ya se está pareciendo a las anteriores juntas de conciliación y arbitraje, donde ingresabas una promoción y dentro de 3, 6 meses, ¿no? Se la acordaban. Te la acordaban, Aunque pero sigue pasando. sigue pasando, pero se supone que ya con la reforma del sistema de justicia penal ya no debería de pasar y sigue pasando, ¿no? Vaya, híjole, creo que este tema nos da para seguir profundizando y haciéndote muchos cuestionamientos. Desafortunadamente nos está ganando el tiempo, pero yo te quise hacer una pregunta que me surge en relación al tema del asesor jurídico. Es una cuestión que espero me ayudes a resolver. Sí, claro. Y es una de mis inquietudes. Mira, al ser un derecho la asesoría jurídica a favor de la víctima, y tú me lo acabas de recalcar, el Ministerio Público está facultado para corroborar directamente con la víctima si desea que participe o no un asesor jurídico. ¿Qué pasa en estos casos en los que por desconocimiento de la propia víctima no acepta el apoyo y representación del asesor jurídico? Y posteriormente, algún abogado o ella ya un poco más informada se entera que algunos actos de investigación no se llevaron a cabo o no se perfeccionaron o simplemente no se plantearon precisamente por la falta de asesoría jurídica. La falta de asesoría jurídica, y esta tal cual es la pregunta, ¿por desconocimiento de la propia víctima puede ser motivo de nulidad? Desde luego, ¿no? Habría que verificar si el MP le hizo de su conocimiento previamente en las entrevistas, desde que él tuvo conocimiento del hecho, que tenía derecho a un asesor jurídico. Y que a pesar de eso, a lo mejor la víctima puede ser una persona con discapacidad o un indígena, que a lo mejor no habla el español, pero pues no se le solicitó un traductor, ¿no? Entonces, desde luego que además ahí hay delitos incluso o sanciones
contra el servidor público, ¿no? Sí, y lo entiendo porque realmente estaríamos violando el propio contenido del 20 constitucional apartado C, ¿no? Que al ser un derecho, bueno, independientemente de que la propia víctima sea quien decida si acepta o no la representación o la asesoría jurídica, pues bueno, a mi consideración, y esto ya te lo planteo de forma personal, creo que sí será motivo para hacer valer una nulidad. Desde luego, uh-huh. Y más si la víctima es vulnerable, ¿no? Si, claro. Si es vulnerable, a lo mejor con estas dos características que pongo en la mesa, ¿no? Un indígena, uh-huh. o una persona, un menor de edad, una persona un con incapaz, discapacidad, una persona de tercera, ¿no?, edad, etcétera. Desde luego, ¿no? Excelente. Juan Pablo, pues de verdad me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Muchas gracias por aceptar la invitación que te hicimos a participar en el programa. Espero que sea la primera de muchas otras ocasiones en las que podamos platicar, compartir y transmitir información jurídica, específicamente en materia penal, que es realmente a lo que tú te dedicas y en lo que te has especializado. Como lo dije al principio del programa, espero que nos apoye resolviendo todas y cada una de las dudas que han presentado durante la transmisión del programa y que no pudimos plantear al aire, para que, pues bueno, todos nuestros seguidores se queden satisfechos de claro, lo que estamos proporcionando. Posiblemente los públicos que son abogados puedan incluso agregar algunas cuestiones, pero se trata de digerir esto para la gente que, pues, son víctimas y no tienen conocimiento técnico, uh-huh. para que sea más accesible en cuanto a sus derechos, al conocimiento de sus derechos, que es muy importante que puedan obtener esa reparación del daño, ¿no?, en algún momento, si son víctimas o incluso si son investigados, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es que tengan esa asesoría técnica, ¿no?, el o defensa técnica. Claro. Y es parte precisamente, o es la esencia del programa, ¿no? Vaya, su nombre lo dice, el derecho para todos es transmitir y aterrizar esta información para todos aquellos que nos ven, seas o no abogado, seas o no estudiante de derecho. Es información que todos necesitamos conocer y a la que tenemos derecho a acceder. Claro que sí. Muchas, muchas gracias. Juan Pablo, ¿nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales? Sí, en Facebook es Juan Pablo Ete. Esa es mi red social. Y vaya, ahí estamos para cualquier duda, cualquier orientación, asesoría. Con gusto los podemos apoyar. Para los que son estudiantes, igual en ocasiones requieren algunos escritos, algunos temas, y también tenemos material para apoyarlos, ¿no? Excelente, excelente. Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Claro. Nuevamente sí. Te reitero la invitación a que estemos en otros programas compartiendo. Les doy las gracias a todos los que nos han seguido en esta ocasión y nos veremos en la próxima emisión de Derecho para Todos. Muchas gracias, saludos. Gracias a ti, maestro.